¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al primer programa aquí de La Hora de Audio. Yo soy José Aldú, aquí estoy con ustedes. Pues planeo hacer varias cosas hoy, ¿no? Tengo varios planes en el programa. Gracias a todos los que se han estado conectando. Estuve tomando un poco de tiempo asegurándome que todo se escuche bien. Todavía estoy haciendo algunas pruebas, pero estamos listos. Pues sí, quiero hablar de varias cosas. Quiero abrir una sesión, algo que he estado mezclando últimamente. Si algunos saben, soy parte de una banda que tocó pues por toda Latinoamérica y les voy a mostrar una canción que todavía no sale, así que no les voy a poner la voz, ahorita la vamos a mutear porque no quiero que escuchen eso todavía, pero vamos a hablar de baterías, compresión, todo eso. Voy a hablar de noticias, le voy a poner un segmento de cosas pregrabadas que tenemos de Pro Studio Live. Vamos a sacar la guitarra también aquí que tengo aquí, la vamos a sacar, vamos a tocar un poquito y va a estar divertido. Así que ya saben, suscríbanse si quieren seguir viendo estos programas. Y gracias a toda la gente que se conecta. Un domingo muy a gusto. Entonces, quería empezar el programa haciendo una mención a un estudio de grabación de alguien que está suscrito en Mastermind. Déjame pongo la pantalla bien rápido. Entonces, este estudio se llama Estudio 33H. Y el que lo opera se llama Guillermo Jesús Hernández Jiménez, un saludo para él. Es alumno aquí de Mastermind, es parte de la comunidad de Pro Studio Live. La verdad hace excelente trabajo, me gusta mucho. Es muy buen músico, tiene muchas bases musicales, toca de todo y pues ahora abre su estudio donde pueden. Es también lugar de ensayo, también hacen grabaciones ahí. Parece que se la pasan muy bien. Vemos las fotos un poquito y tienen buenas fotos. Agarran como que gente grabando en vivo. O sea que es un lugar bueno para enseñar, un buen lugar para aprender música. Y yo estaba aquí escuchando sus mezclas en Mastermind y es una persona que graba bien. Se nota que está mejorando, le está metiendo ganas. Así que pues les quería hacer mención. El estudio está en Alajuela, Costa Rica, para los que estén ahí cerquita, que lo vayan a visitar. Y si alguien quiere que le mencione su estudio en el siguiente programa, mándenme un mensaje, pónganme un enlace de su estudio y con mucho gusto para la siguiente lo pongo ahí, no lo consideramos para siempre tener. Quiero presentar a la gente los estudios que ustedes tienen también, porque sé que ustedes hacen excelente trabajo. Dice Rodrigo, buenísimo. José, saludos. Gracias y saludos por allá. Espero que estés bien. Y muy rápido, en el enlace tengo, en la descripción hay un enlace que es de Mastermind, si lo quieren checar. Es nuestro curso donde realmente podemos estar con ustedes. Mezclamos una canción nueva cada mes. Yo estoy escuchando las mezclas de los alumnos y entre todos la vamos mejorando, ¿no? Tenemos programas en vivo que hacemos todos los martes, donde nos conectamos en vivo, hablamos de la sesión, de lo que tenemos que terminar para esa semana. Todas las semanas tenemos pues diferentes asignaciones para hacer una mezcla muy buena. Así que bueno, vamos a abrir una sesión rápido que tengo aquí. Como les dije, esta es de una banda que tengo que pues, sí nos fue muy bien. Estamos haciendo todo para volver a una gira y voy a apagar las voces porque sí, no era mi intención dejar esas prendidas. Creo que están apagadas, a ver. O para no, ¿saben qué? Para no, las voy a quitar. Por ahorita va a ser más fácil. Y nomás vamos a tocar un poquito lo que tengo. No he checado el volumen, esto sí quiero asegurarme que no esté muy fuerte. Así que voy a tocarlo, voy a hacer la prueba y espero que no esté muy fuerte en sus bocinas. ¿Sale? O que se escuche por lo menos, ¿no? A ver, tenemos que hacer un envío. Ok, va. Bueno, ahí va quedando, todavía no es una mezcla final, pero es una grabación muy buena, muy buen baterista el que grabó esto. Y me quería enfocar en la batería porque hay una técnica que yo siempre, como que a veces uso, a veces no uso, y últimamente he estado volviendo a esa técnica.
se las quería presentar. Es una técnica de compresión y a lo mejor ya la conocen. Es un tipo de compresión paralela. Hay muchas maneras de usar compresión paralela. Esta a mí se me hace que las mezclas donde no las uso, sí les hace falta. Les voy a mostrar una mezcla después de esta donde no lo estoy usando. Y sí es como un poquito distinto. Obviamente son bateristas diferentes, estilos diferentes, pero no consigo la misma pegada. Esta es la técnica que si yo quiero asegurarme que una canción suene fuerte, suene poderosa, uso esta técnica, porque es una manera de usar compresión que te da volumen, te da solidez en la batería más que nada, y no, es fácil usarlo, y no es tan, es difícil sobrecomprimir de esta manera si lo hacen bien. Así que se los voy a compartir rápidamente. A ver, déjame pongo la pantalla. Aquí está la sesión. Espero que se vea bien. ¿Se ve bien? ¿Sí, verdad? Bueno. Entonces, cuando estoy mezclando baterías, si me quiero enfocar en ecualizar primero, asegurarme que todos los canales suenen bien. Si nos vamos, por ejemplo, en el caso del bombo. Y pudiera apagar la compresión, ¿saben? Vamos a apagar la compresión que tengo. Incluso tengo algún canal maestro. Esta también la podemos apagar por ahorita. Ok, este es el bombo que está adentro. El bombo de fuera. Ok. Entonces tenemos nuestros samples y tenemos todo, ¿no? Aquí y todo está ya procesado. Tengo algunas ecualizaciones en unos de estos, como pueden ver. Y sí, tengo una compresión ya juntándolos que se me hace importante. Y ahora, otra cosa después de esto ya es la compresión que les quiero hablar. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Vamos a abrir este canal. Entonces, la idea es abrir un canal auxiliar separado donde van a mandar todos los canales que ustedes quieran comprimir. Esta es una manera de hacer compresión paralela donde ustedes deciden realmente qué quieren mandar, qué tanto quieren mandar y qué tanto se comprime, y luego qué tanto quieren meter eso en la mezcla, que se me hace que para la batería funciona muy bien. Entonces, ya que tenemos un sonido del bombo, tenemos varias opciones. Aquí ahorita lo estoy mandando por los canales individuales. Entonces, de estos canales individuales se viene la compresión paralela. Vamos a escuchar la batería en solo nomás y ver qué pasa si encendemos esto. Ok, ahorita no está ni comprimiendo. De seguro lo tenía en una manera donde estaba comprimiendo ya con la tarola y el bombo. Vamos a ver. A ver. Ok, estamos agarrando nomás la tarola. Pudiéramos apagar esta función quizás. A ver si agarra más los graves. Ok. Este botón que está aquí, este compresor, es un filtro para el detector. Si lo enciendo, no va a detectar tantos graves, por lo tanto no se va a mover tanto con el bombo. Vamos a encenderlo, a ver qué pasa. Vamos a apagarlo. Va a reaccionar un poquito más, no es suficiente, le podemos dar más compresión de todas maneras. Como esta va a ser compresión paralela, podemos ahorita jugar. Y mira, ahorita estoy haciendo los envíos desde los canales individuales. Es muy diferente hacer esto a mandarlo desde el auxiliar de los bombos. Entonces, estos tres canales del bombo se están mandando aquí, ¿no? Que si en vez de mandar a la compresión paralela de los individuales, lo mandamos desde aquí, pues va a pasar algo distinto. Si lo mandamos desde los canales individuales, este procesamiento ya no se va a mandar. Que es algo que estoy un poquito en contra yo, porque creo que pudiera sonar mejor si mandamos el audio como ya lo estamos escuchando, ¿no? Si no estamos mandando audio que no está procesado como va a estar en la versión final. Y sí puede ser un poquito contraproducente. Así que vamos a mandar un poquito de esto. Ahorita nomás me quiero enfocar en el bombo. Ok, abrimos
el plugin este, nomás para ver cuánto estamos comprimiendo al mandarlo. Ok. Es una manera más fácil que estás lidiando con menos, menos sends, menos faders que tienes que mover y ajustar. Esta manera, en vez de tener tres, nomás tengo uno. Vamos a hacer lo mismo con la tarola. Voy a borrar estos que ya tenía. Y vamos a hacer un envío. Ahora, la razón por la que todavía sigo comprimiendo, por ejemplo, en el auxiliar del bombo, es porque va a pasar algo diferente. Ahorita se van a dar cuenta. Al agregar la tarola y el bombo, el compresor está reaccionando con los dos instrumentos. Entonces, se puede escuchar un poquito diferente. El compresor no va a dejar de actuar, va a estar recuperando la ganancia y le va a llegar otro golpe de otro instrumento y luego empezar a recuperar. Cuando a veces, cuando tienes un compresor no más para el bombo, le das tiempo para que se recupere para el siguiente golpe. A ver. Pero algo pasa cuando está reaccionando con diferentes instrumentos. De cierta manera, el sonido baila diferente. Entonces vamos a hacerlo así. Y lo mismo con los toms. Los toms no tengo un auxiliar a donde los esté mandando. Así que por ahorita podemos... Ay, mira, aquí ya tengo unos sends. Y está bastante alto. A ver. Con razón. Pero bueno, vamos a ver cómo está escuchando hasta ahorita. Le voy a agregar al resto de los instrumentos y vamos a dejar prendida la compresión paralela. ¿Y qué pasa si apago este canal? Entonces, esta es una de las cosas confusas de esta manera de trabajar, es que te va a dar mucho más volumen. Entonces, esta manera de comprimir no es como otras que nomás pones un compresor en el canal y comprimes, lo nivelas, que entre y salga al mismo nivel como si estuviera apagado, como prendido. Pero de esta manera sí estás mandando mucha señal a un canal y luego le estás dando más volumen a la batería, que es algo que sí tienes que, a la hora de mezclar, planear, ¿no? Generalmente cuando estoy mezclando baterías, necesito más micrófonos directos de los que creo, ¿no? Especialmente si estás mezclando, por ejemplo, la pura batería sin referencia del resto de los instrumentos. Si estás con el bombo, la tarola, los toms, los overheads, que suenan muy bien, le subes a los rooms. A la hora de empezar a subirle al bajo, las guitarras, a la voz, generalmente, no sé ustedes, pero yo en mis mezclas necesito más micrófonos directos de cualquier manera. Y siempre como lo anticipo, así que de esta manera puedo agregarle más volumen de esos micrófonos, pero con compresión. Y ya después todo eso se manda a mi auxiliar de baterías, donde finalmente tengo otro compresor al final. Entonces, esto no va a ser un cambio drástico, pero va a hacer que toda la batería se escuche como parte de un solo circuito. Y puede que esté comprimiendo demasiado. Vamos a bajarle un poquito la compresión. Y eso es algo que creo que es muy importante ahorita que estaba haciendo esto. Siempre asegurarte, si prendes y apagas el compresor que estás usando, asegurarte que estés al mismo volumen. Creo que es muy buena práctica. Vamos otra vez a la pantalla. No me quiero dejar llevar por cambios de volumen cuando realmente lo que quiero escuchar es cómo está funcionando esta compresión. Es muy fácil creer que algo suena mejor cuando está más fuerte, ¿no? Entonces, por eso siempre hago hincapié en eso. Y también lo hago en los ecualizadores. A veces, cuando estoy haciendo mucha ecualización para algo, ajusto el volumen de salida. De esa manera, realmente puedo juzgar si se escucha mejor o no, realmente nomás estoy escuchando algo más fuerte. A veces mejor nomás darle volumen a algo y ya tienes lo que estás buscando, ¿no? ¿Qué más tenemos en esta sesión?
Sí, entonces la mayoría, el volumen de los toms que acaban de escuchar viene comprimido. Y si vemos qué tanto está actuando el compresor en esta parte, tiene que estar moviéndose bastante. Y estos son 10 decibeles de compresión. Sí, es muchísimo. Este compresor en particular me gusta mucho para las baterías. Creo que tiene un tono muy bueno, pero sí es muchísima compresión como para poner directamente en un canal, especialmente canales como la tarola que realmente tienen mucho platillo a veces, dependiendo cómo se graba, ¿no? Pero si abrimos uno de estos, este está bien grabado. Escuchamos la tarola. A ver. Este tipo de canales para mí son difíciles, o no se me hace que no es buena idea sobrecomprimir porque todo ese platillo va a subir de volumen. Por eso siempre me gusta comprimir la tarola en conjunto o comprimir lo que viene siendo el sample. Porque de esa manera puedes darle ese ataque que estás buscando, pero no estás exagerando todo lo que son los platillos, el contratiempo más que nada, que se puede meter mucho. Y a veces cuando tienes una mezcla de batería que no sabes qué está pasando, porque está pasando algo muy raro, generalmente es que la batería está sobrecomprimida en algún canal. Con un canal que esté sobrecomprimido, entre tantos de estos, ya la mezcla va a ser muy difícil balancearla y a veces es cosa de ir por todos sus plugins y ver cuál es el que está, pues, cuál es el del problema. Austerita, no hay ninguna pregunta, veo que hay gente conectada en el chat. Pues gracias a los que están mirando, tenemos gente mirando, tenemos 12 personas. Saludos a todos, espero que estén bien. Si no queda ninguna pregunta de este primer segmento, nos vamos a ir al siguiente. Quiero compartir una clase de Bob Horn. No vamos a compartir toda la clase porque dura como unas 3-4 horas. Entonces en Pro Studio Live hacemos varias cosas, ¿no? Hacemos las transmisiones en vivo, que obviamente son gratuitas. Tenemos muchas clases pregrabadas, tenemos Mastermind. Y algunas de las clases las hicimos con Bob Horn. Es un ingeniero aquí en Los Ángeles que tiene muchísimo talento. Tiene un talento también para explicar las cosas de una manera que finalmente lo entiendes. Y este segmento sí está en inglés, pero tiene subtítulos, va a mezclar un bajo electrónico y la manera en que hace los ejemplos antes, después, creo que sirven mucho para realmente entender y escuchar los conceptos como él los escucha. Así que les voy a poner eso y nos vemos ahorita pronto con el resto del programa. Sale. All right, so now we're just going to go right down the line and jump into bass. This bass is actually a keyboard, but it's played very interestingly. There's Nephew is a producer of this track, and I believe he played the bass. It sounds like him, but it starts out seeming like a normal bass. And later on, you'll hear crazy stuff like this. So it's pretty interesting. It's definitely a keyboard bass, but he makes it sound pretty real, and those chords and stuff that he goes into that, you know, bass players don't really play, it works because there's not a lot of instruments in this song, so there's room for it, and it leads to a pretty interesting sound. So what I'm doing, since we have such a big kick drum and wanted to get a good urban feel from this song. So this bass, we don't, especially because it's trying to be live, we don't need too much subs from it. We need the low end, but the real deep low end we can leave for the bass drum. So really I'm kind of tightening and brightening this bass just to bring it out, let it stick out so you can hear all the licks within all the spectrum of the vocals and the other instruments. So definition is kind of what we're going for with this bass. So start off with a channel strip by Metric Halo, pulling out a little bit of 170, kind of the upper bass, pulling out a little bit of the sub, and then start pushing up the mids, where the kind of the tone is, the definition of the notes. So this is without it. This is with the EQ.
So it's not too drastic. It's just a little bit more definition, a little bit of tightening, more clarity. So after that, I'm using the UAD Summit TLA 100. Used to use this compressor a fair bit back when I lived in Nashville, and then there was another studio here in LA, Paramount Studios, that had a couple. And this thing, the hardware was always great on lead vocals and bass. And the plugin I particularly like on bass just left the attack and the release on the mid setting. Put in a little bit of sidechain filter, and they let you choose if you want it on the input, which will be the actual, you'll actually hear the filtering. You'll hear the low end go away and get filtered out as you turn this higher. Or you can put it on the detector, which is what I'm doing. That way, the super low frequencies aren't triggering the compression. It's more of the upper bass and higher frequencies. Then they have a little bit of saturation, which I just left at 12 o'clock where they had it. And then they have the wet dry mix knob. I just backed it off a little bit. So it's still mostly wet, probably 85%. So we're hearing most of the compression. And let's see how much reduction I'm doing. So average 4 to 6 dB. There later on he gets a little louder and might go up to 6 or 7. Bass is really cool at the end. He does this kind of almost chordal solo on this reverb just at the end. Literally, when the vocals are all done, the bass is completely dry up until the end, and then this reverb kicks on. And this is the same dark reverb we were using on the snare, except I increased the decay time a lot, so it's a lot more kind of lush and very stereo. Almost, I went a little extra wide. You can go, well, this is under 100, but definitely a wider verb. Really cool decay, but really dark, so it's not, you're not getting all that string noise slapping into the reverb. So lastly, I have another EQ after we compressed it and got further into the mix. I just heard more frequencies and just needed tucking. 70. This is actually a node in my room that I hear a lot, and I'll pull that out, and it sounds good. I have so much of it in the room. There's a little boost in my room at this frequency, so I pull that out and it sounds better. But I always check that with headphones to be sure it's right, because sometimes I can pull out too much because of what I'm hearing. And then a little bit of filter and a little bit of boost at, what is that, 1.7K. So definitely thinning it out and bringing out more definition, but I want to show that to you in context, because it sounds good and definitely does its part as a bass, even though we're thinning it out. Lastly, on the plugins, I'm doing some keyed compression using 17 and sending that from the bass drum pre-fader. So if I adjust this level, it doesn't mess with my compression. Instant attack and pretty hard. So you'll hear it pumping. In the track, you don't hear the pumping though, because the kick drum is hitting with it. So basically, it's moving out of the way for the kick drum. Normal section of the song. So let me play you the bass and the drums together. Thank you.
So if we want, if we feel like it's pumping too much, we can back that down. And that's pretty much the bass. ¿Qué onda? Tenemos la sección de noticias rápidamente. La gente que tenga programas, perdón, equipo Focusrite, lo pueden registrar y se van a poder llevar plugins gratis. Es algo que acabo de encontrar en línea, así que les quería pasar el tip. Si tienes cualquier producto Focusrite, miren, les voy a mostrar en su página web de lo que estoy hablando. Vámonos a... ¿dónde está? Aquí. Hay unos plugins que están... Lo único que tienes que hacer es registrar tu producto con ellos. Te registras en línea. A lo mejor te van a mandar emails de vez en cuando. Pero sí, están sacando algunos plugins que tú puedes estar bajando. Ahorita son dos. Es un delay que sea bastante interesante. Lo quiero bajar yo también y ver qué onda. Y una distorsión que dicen que, aunque no seas guitarrista, que puede ser muy buena para darle textura a ciertas cosas. Suena muy bien el bajo. Es un efecto pues, muy reconocido, uno de los 80s en efectos de pedales. Otra noticia, bueno, no tanto noticia, pero quería nomás hacer mención. Hicieron muy buen trabajo en la película de Toy Story 4 y quería nomás hablar un poquito porque es interesante lo que hicieron para la película de Toy Story 4 y la gente involucrada también, pues es gente con muchísimo talento que quería hacer una mención porque seguro van a ganar premios si no lo han ganado todavía. Si me regreso a la pantalla, la gente de Skywalker Sound, los que son los editores, supervisores de edición de sonido, son los que se encargaron de esta nueva película de Toy Story 4 y era su primera película de Toy Story y ahora son gente muy capacitada, o sea, son dos, ¿no? Koya Elliot, que trabajó en Transformers, en todas las últimas de Star Wars, Wall-E, Incredibles 2, y Ren Clice, que también así, House of Cards, la última de Star Wars, Incredibles 2, hasta Fight Club estuvo involucrado. Entonces, sí, obviamente es gente que hace mucho talento, y estos son los que fueron supervisores de lo que es todo el... pues todo el show que tenían, ¿no?, para hacer esta película. Y sí, es bastante detallado todo lo que hicieron en cuanto a Foley. No sé si estén ustedes familiarizados con cómo es el trabajo de Foley. Entonces, cuando se trata de películas, hay dos tipos de sonidos que usan, ¿no? Que usas efectos especiales y usas el Foley. Que los efectos especiales son cosas que son difíciles de reproducir en un estudio, como explosiones y cosas así. Y Foley siempre va a ser algo más específico que se tiene que grabar para la película y para la escena en particular. Muchas veces, si por ejemplo un actor se hace así y así, generalmente hay alguien que está viendo la cinta y hacen ese sonido. Y lo graban y ven que hace match y lo editan. Eso es Foley, los pasos y todo eso. Entonces, para una película como esta, obviamente tenían recursos de Pixar. Todo el estudio de arte que tiene Pixar, todos los muñecos de los 50 que usaron para hacer los sonidos originales de Toy Story, tenían acceso a ellos. Ahora estos dos supervisores, como también han trabajado en películas de Star Wars y algunas otras con mucho renombre, pudieron utilizar efectos así como cañones de sonido, de láser, de Star Wars o cosas así, lo pudieron usar para esta película. Pero sí se me hizo muy interesante todo lo que hicieron. Ahora, habían unos efectos que quería mencionar. Hacen unos efectos de voces a veces y el plugin que usaron se llama Speakerphone, de la compañía Audioiz. Se me hace un plugin muy interesante. No sé si haya una manera de descargarlo y probarlo, pero tienen muchos ejemplos. Lo que te permite hacer es emular cualquier bocina en cualquier lugar. Y bocina puede significar celular, puede significar obviamente bocina profesional, puede ser amplificador, tele, lo que tú quieras, muñeco, teléfono. Y también puedes emular muchos diferentes cuartos y todos los parámetros que te permite esto hacer.
Tú puedes hacer que suene como un megáfono dentro de una iglesia, una amplificadora dentro de un estudio, o no sé. Y también el micrófono en un escenario, todo lo que tú quieras, la distorsión que tú le quieras poner, le puedes agregar como esos efectos cuando se está distorsionando por radio y frecuencias de radio y todo eso lo emula, se me hace un plugin interesante. Este lo usaron para un efecto de la voz de Buzz Lightyear, que tiene como una voz interior o algo así. Pues lo hicieron de esta manera y estoy seguro que usaron esto para muchísimas otras cosas en la película, que se me hace que para trabajo de ese tipo, estos plugins sí son muy importantes, ¿no? Si estás diseñando sonido, este plugin creo que te pudiera ayudar bastante. Ahora, para el ámbito musical sí creo que puede ser excesivo. Ahora, como guitarrista se me hace muy interesante y quisiera saber qué tan bueno es, ¿no? Para emular amplificadores, bocinas, cuartos, reverbs, todo eso. Ha de tener muchas emulaciones y no es un programa barato, por eso se ve que es algo que se usa profesionalmente. Alguien me está escribiendo por el WhatsApp. ¿Qué onda, todos? ¿Estamos bien? Bueno, quería meterme rápido. Vamos a seguir con el programa. Les voy a abrir una sesión que estamos mezclando aquí en Mastermind. Por mientras voy a apagar el WhatsApp, que es nomás mi familia diciendo un chorro de cosas y a veces se me hace difícil meterme en la conversación porque por alguna razón la gente mayor habla mucho en el WhatsApp. ¿No se han dado cuenta? Como que a lo mejor no le agarraron a muchas las tecnologías más, pero a mí en lo particular, mis familiares, mi abuela, sí, mis tíos, el WhatsApp, ahí sí saben cómo subir memes y cómo ahí lo andan todo el día. A lo mejor no le entiende la ley Instagram y todo lo demás, pero el WhatsApp lo tienen dominado de una manera que no les pasa a ustedes. No sé, para mí la gente mayor, mínimo en mis círculos sociales, así es. Pero bueno, sí, tenemos una canción de Mastermind que les va a mostrar y quería rápido en el enlace que van a ver en la descripción, los va a mandar a esta página donde pueden ver más información. Aquí les explica ya bien qué es el curso Mastermind de una manera más clara que yo se los pueda explicar en vivo. Tenemos un trofeo para la gente que se queda un año. Tenemos un chorro de habilidades cada semana que vamos a hablar, que son complementarias, ¿eh? La realidad del enfoque aquí es mezclar una canción cada mes y cada semana tener asignaciones y hacerlo en grupo, escuchar qué están haciendo los demás compañeros. Y mira, este güey es muy buena onda. Si lo conocen a este cabrón, Mauricio, mándenle saludos que lo extraño. Pero bueno, vámonos a la sesión. Esta es una sesión que estamos trabajando este mes y estamos a 25. Entonces ya estamos en finales, ya la tenemos que tener más o menos terminada. Les voy a tocar cómo suena para mí. A lo mejor uno de ustedes ya la han escuchado. Play. Hay muchísimas cosas de las que pudiera hablar que se me hacen muy interesantes para esta canción. La guitarra, por ejemplo, la tengo. Bueno, aquí hay un poco de automatización para que al principio esté más exagerado, pero la reverb está hacia un costado y el pre-delay cambia aquí, ¿no? Está editado para que el pre-delay sea un poquito más obvio. Entre más pre-delay hay más escucha. Entonces la guitarra está saliendo del lado izquierdo y la reverb está saliendo del audio del lado derecho. Vamos a ver cómo escucha eso. Con más pre-delay se escucha más exagerado, pero miren, ya que se cambia a su posición normal, no se escucha tan exagerado el efecto, pero aún así percibes que la guitarra viene de un lado y el efecto del otro. Y más o menos te puedes ver la guitarra de un lado y como que el micrófono en el otro, ¿no? Es un efecto que creo que lo escuché por primera vez en un disco de los Red Hot Chili Peppers, el de, ¿cómo se llamaba ese disco? El Stadium Arcadium. Es muy bueno. Sacaron un disco como el 2007, más o menos, 2006, que tiene como unas. Tiene muchas canciones, tiene como unas 30 canciones y muchas muy buenas. No es como que nomás muchas al aventón a ver qué pasa, sino canciones muy buenas cuando tenían al guitarrista que me gusta. Pero. De cualquier manera,
Vámonos aquí a la sesión. Hay un chorro de cosas que me gustó mucho esta sesión. Siempre que hacemos una canción nueva en Mastermind, pues son géneros distintos, entonces abres pues, habilidades un poco distintas. El proceso de voz está padre. Tengo mucho procesamiento. No creo que sea demasiado, ustedes díganme, pero empezamos afinando, ¿no? Obviamente, si una voz no está bien afinada, no le puedes poner compresión ni nada y que se arregle. Obviamente está bien cantada, no tuve que hacer gran trabajo. No como el meme que compartimos. Realmente, si él gana un Grammy por voz, no me voy a reír. No, no me estoy riendo. Ahí les va. When he was a baby, the day was born. The doctor told his mama, you got your son. Man, let me tell you what they gonna say. Listen here, people, the boy can play. The boy can play. Oh, child, the boy can play. Okay, entonces suena muy diferente así. Yeah. When he was a tiny, tiny, tiny boy, his papa gave him. Que así. When it was a tiny, tiny, tiny boy. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo un plugin aquí. Esto lo puedo mencionar rápidamente. Este nomás controla volumen. Y lo tengo automatizado de una manera. Y la gente de Mastermind ya sabe un poquito más de esto. Donde edito las respiraciones y les bajo el volumen un poquito. En este caso no se lo tuve que bajar mucho. Un decibel y medio y hace bastante trabajo. Ya con la compresión, este plugin. Y es algo que puedes prender y apagar. Si lo apago, por ejemplo, van a escuchar mal la respiración. Tiny, tiny boy, his papa gave him a brand new toy. Y si lo prendo. Tiny, tiny boy, his papa gave him a brand new toy. Todavía están las respiraciones, pero dentro de la mezcla ya no es algo tan grande, ¿no? No, no quiero hacer que suene artificial, quieres que se escuche la respiración, pero es una manera de controlarlas y poder prender y apagar el plugin, ¿no? Es el que se me hace muy, muy, para mí muy valioso, que si haces esta automatización en el canal de volumen, luego es muy difícil cambiarlo o quitarlo, ¿saben? Luego tengo compresión. Tiny, tiny boy. Y luego más compresión. Tiny, tiny boy. Los dos de estos compresores me gustan mucho. Se me hace que los dos agregan bastante tono. Y luego ya empiezo a hacer mi canal de de-essing. Tiny, tiny boy. His papa gave him a brand new toy. No recomiendo hacer tanta reducción de de-essing. En el caso este, como estoy saturando tanto la voz, sí le va bien en general. No hago tanto de-essing, siempre soy cuidadoso con eso. De hecho, tengo dos de-essers, tengo este y luego tengo un poco de ecualización subiéndole los agudos para después tener otro de-esser en una frecuencia un poco más aguda. Entonces, cuando tú ves la frecuencia en un de-esser, realmente se está enfocando en esta frecuencia y para arriba. Todo lo que es 8000 Hz para arriba se va a comprimir con este de-esser. Eso es lo que significa. Entonces, el primero creo que estaba a 5.5 kHz y este está a 8, ¿no? Una frecuencia un poco más alta. Tiny, tiny boy, his papa gave him. Luego después tengo dos saturaciones. Una que es muy distinta, que más que nada este algoritmo es como un efecto casi de tiempo. Miren, lo voy a prender y apagar. Tiny, tiny boy, his papa gave him a brand new toy. Y si lo exagero van a darse cuenta más claro que es. Tiny, tiny boy, his papa gave him a brand new toy. Papa called mama that very day. Listen here, mama, the boy can play. The boy can play. The boy can play. Un efecto interesante. Sí suena interesante cuando lo suena mucho, pero pues no es el estilo, ¿no? Tratar de destruir toda la canción. Y aquí sí un poquito de saturación, más que nada en los agudos. Los graves sí tienen poquita saturación, pero lo tengo a un parámetro mucho más bajo. Tiny, tiny boy, his papa gave him a brand new toy. Es el proceso de la voz y al final tengo un poquito más, ya después las voces se juntan. Hay un poquito más de compresión para comprimir lo que es la voz principal con todas las segundas. Se comprimen todas en conjunto un poquito. Oh, child, the boy can play. The boy can play. The boy can play. Un limitador. Oh, child.
Y limitadores uso en casi todos mis canales y ya en los últimos pasos de la mezcla, porque me ayuda a conseguir más volumen en el canal maestro. Es algo que estaba haciendo últimamente. Entonces, cuando estás, cuando quieras controlar el volumen y quieras poner un limitador en el canal maestro, van a haber muchas transientes, muchos picos que van a venir de la batería, de las guitarras, de las voces, que te va a estar, si los empiezas a atacar nomás desde el canal maestro, puede que, bueno, sí vas a conseguir más volumen, pero puede que consigas mucha distorsión también. Entonces, si los empiezo a limitar un poquito desde, por ejemplo, el auxiliar de las baterías, que creo que ahí también tengo un poco de limitador. Y lo mismo con el resto de los canales. Esto lo acabo de mover. Esto no fue mi intención que se mueva. Ahora vamos a hacer la batería. ¿Qué tanto lo estamos limitando aquí? Y al hacer un poco este trabajo antes de llegar al canal maestro, al llegar al canal maestro no van a haber muchas transientes que están saliendo por sí solas, así que ya va a ser un trabajo mucho más minimalista el último limitador en el canal maestro, y se van a dar cuenta que consiguen un poco más de volumen sin necesariamente afectar negativamente al audio. Por eso me gusta hacerlo en una serie de pasos. Entonces, desde los canales auxiliares de la batería, al quizás del bajo y las guitarras, y de la voz. Ya, más que nada batería y voz, porque la voz es un instrumento, bueno, instrumento, es un, sí, es un audio muy dinámico, que a veces sí puedes, aún así con toda la compresión que le ponemos, sí puedes salir clientes que están pues con bastante volumen, que realmente no aporta algo que nosotros queramos en nuestra mezcla. Así que poner un limitador no nos va a afectar a nosotros en cuanto a sonido, pero le estamos dando más este espacio para trabajar en el canal maestro. Bueno, a continuación lo que tengo planeado es sacar la guitarra, así que me voy a conectar, me voy a asegurar de que suene bien, los voy a mandar muy rápido a un anuncio de un minuto y medio de Mastermind y nos vemos ahorita, vamos a hacer unas clases de guitarra improvisada, ¿sale? Bueno, ahorita nos vemos. Bienvenido a Mastermind, nuestro curso más avanzado de mezcla que te da resultados en cuestión de meses y en un año cambiará tu manera de escuchar y mezclar para siempre. Así es como funciona. Mastermind es un grupo de alumnos exclusivo donde mezclamos una canción nueva cada mes. Tenemos asignaciones y clases en vivo semanales donde hablamos sobre los desafíos de cada grabación y habilidades nuevas. Tenemos una colección de más de 60 videos de habilidades y conocimientos que te van a ayudar a perfeccionar cada canción. En este curso, no solo estarás tú mezclando, tienes un grupo de ingenieros de audio a tu lado mezclando la misma canción. Puedes escuchar su trabajo, aprender, dar recomendaciones y recibir ayuda. Al final del mes, terminas con algo que suene increíble que puedes mostrar para convencer a clientes de que te contraten. Llevamos un año y medio operando en este curso y estamos haciendo ajustes para ofrecer el servicio a un precio más accesible a ustedes y que aún puedan recibir los mismos resultados. Al hacer estos cambios, vamos a ver más interacción en los salones entre todos los participantes. Cada semana seleccionamos el trabajo de alguien en el grupo y preparamos un reporte en forma de video donde nos enfocamos en los desafíos de cada mezcla y las necesidades del grupo. Si quieres intentar Mastermind y crees que es para ti, creo que este es el mejor momento. El precio de entrada es $97 al mes, pero si te registras hoy estamos ofreciéndolo a solo $54 al mes. Esto incluye archivos de audio de canciones grabadas en estudios profesionales, clases semanales en vivo, videos de habilidades, reportes semanales, participación en grupo y más. Puedes usar cualquier programa de grabación o plugins que ya tengas, solo necesitas internet, que me pueda dar cuenta que ya tienes y el hambre de querer mejorar, eso te va a llevar lejos. Ahora, si sigues mirando, visita el enlace en la descripción y espero verte ahí. Clases de guitarra con Joe. 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 Es un video que tenía desde hace 10 años de clases de guitarra con Joe, pero si quería hacer un poquito de clases, tengo la guitarra aquí prendida. No tengo nada conectado a usted, simplemente es el amplificador aquí apuntando al micrófono. Espero que se escuche, se debe escuchar bien.
y quería hablar de un tema que se me hace muy importante, algo que he estado practicando yo también, que les quería compartir. Y más que nada es algo que les puede ayudar a improvisar, pero también les puede ayudar a hacer arreglos en la guitarra o en cualquier otro instrumento. Incluso también es algo que les puede ayudar para pensar en buenas armonías cuando estén haciendo segundas para una canción. Y obviamente, como músico siempre aprendes escalas, ¿no? Si estamos en la escala de mi mayor, no es la pentatónica, pero siempre son importantes saberte manejar en escalas, y es algo que recomiendo mucho en el instrumento que estés, saberte las escalas básicas, ¿no? Pero algo que también es importante, que creo que a veces no se menciona tanto, es saber tocar los acordes de la canción que estés tocando. Saber dónde están los acordes y dónde están las notas en todo tu instrumento. Entonces, si tenemos una canción que, por ejemplo, tiene dos acordes, para hacerla fácil, ¿no? Para la demostración. Y el primer acorde puede ser mi mayor. Pues asegurarnos que sepamos dónde está mi mayor en todo el, en toda la guitarra, ¿no? Mi mayor tiene tres notas, que va a ser mi, va a ser sol sostenido y va a ser si. Entonces, mi, sol sostenido, si te va a dar esto. Eso es tu mi mayor. Y si puedes encontrar esas notas donde sea, vas a dar con mi mayor. Por ejemplo, a ver, aquí hay un si. Este, ¿cuál era la otra que dije? Era sol sostenido. Y aquí está el mi, entonces. Y saber encontrarlo en todas partes. Incluso puedes hacer algún ejercicio que puedas jugar para acordarte. Yo, por ejemplo, a veces la manera que practico, por ejemplo, con mi es, y luego, ya me perdí. Y así irte jugando. Con un metrónomo, obviamente, yo diría. Y luego después, si el siguiente acorde, vamos a hacer que va a ser, a ver, este va a ser una especie de fa sostenido menor, ¿no? Entonces encontrar esos tres, que en este caso es el fa sostenido. Y luego va a ser, va a ser la. Y este es do sostenido. Esto hacen las tres notas que hace este acorde, ¿no? Y es saber dónde está en toda la guitarra, que ayuda mucho. Estos ejercicios, como les acabo de hacer, ayudan mucho de. Y luego, a ver, este es un la. ¿Qué les había dicho también? Un. Ya se me olvidó. Ahí está. Si saben dónde están todas estas notas, es una manera que les va a ayudar, porque a veces cuando estás aprendiendo un instrumento, sí es difícil saber dónde están las notas en el instrumento. A veces te las vas a aprender aquí porque haces los acordes, pero ya a la hora de aprender dónde está un re aquí arriba, pues aquí hay uno aquí, otro aquí, otro aquí. Pero eso te toma un poquito de tiempo, y creo que esta es una de las mejores maneras. Y la manera que te ayuda es que te ayuda mucho a hacer arreglos. Cuando estamos haciendo arreglos, por ejemplo, tenemos unos acordes base y luego agarramos la guitarra para hacer acordes, otras cosas encima más agudo. Ayuda mucho saber dónde hacer el acorde, pero más arriba, a la hora de hacer un arreglo. Sé que muchos de ustedes son músicos y en parte de mezclar también son arreglistas, ¿no? Como el estudio que mencionamos hace poco. Un ejemplo, voy a tocar esos dos acordes, creo que aquí ya están grabados, vamos a ver si escuchan. Y voy a jugar, pero voy a tocar los acordes más arriba. Thank you.
Y sí, obviamente lo que acabo de hacer sí me ayuda el conocimiento de las escalas, pero más que nada me estaba enfocando en encontrar el acorde en un lugar más arriba y sí les puede ayudar para solear un poquito. Y hacer cosas un poquito más melódicas, pero generalmente no estás, cuando estás tratando de tocar solos, no estás generalmente tratando de tocar esas notas. Sí te ayuda a saber dónde están las notas del acorde, pero a veces estás tocando alrededor de ellas, creando tensión y todo ese tipo de cosas. Pero en cuanto a arreglos musicales, cosas que quieras encimar guitarras, sí ayuda mucho saber dónde puedes tocar esa misma canción, esos mismos acordes, nomás más arriba. Y si son, en este caso son dos acordes, así que es un ejemplo fácil, pero ya estas canciones que tienen más acordes y a veces cambian de una manera más rápida, de cualquier manera sí es bueno tener este conocimiento. Muchas veces cuando se trata de... A ver, voy a apagar esto. Cuando se trata de aprender música, también grabación, también todo esto, sí es importante todas estas cosas técnicas. Yo soy una persona, a mí me gusta mucho improvisar, a mí me gusta mucho hacer las cosas sin pensar, pero para hacer eso necesitas entrenarte y hacer las cosas técnicas, ¿no? Para que no tengas que pensar en ellas. Yo cuando estoy tocando en un escenario, no estoy mi mayor, sol, fa sostenido, todo eso. A veces sí, pero generalmente cierro los ojos y toco con el alma, ¿no? Pero para poder cerrar los ojos y tocar con el alma, necesitas que tus dedos aprendan todo eso por ti, para que tú no lo tengas que pensar y los dedos lo hagan solitos. Y sí, eso toma tiempo, pero esa es la meta. Muchas veces la gente se pelea un poquito con la teoría porque no quieren saber y no quieren estar pensando, no quieren que se convierta en algo técnico. Pero la manera de liberar tu alma y poder expresarte por medio de un instrumento a veces es aprendiendo lo técnico, para que esté tan engranado en tu sistema que no lo tengas que ni pensar, nomás te venga como hablar. Hablar, el lenguaje es algo muy técnico, estamos hablando con verbos, sustantivos, acentos, todo lo que tú quieras, pero ahorita no estoy yo pensando en todo eso porque he hablado desde que estoy chiquito. Pues lo mismo cuando eres músico, si aprendes el lenguaje, no estás pensando en él porque ya lo hablas, pues, pero para hablarlo, pues sí toma un poquito de paciencia, mucho trabajo, pero... Claro que vale la pena. ¿Hay alguna última pregunta antes de que me desconecte? Gracias a todos los que miran, comparte el programa si les gustó. Díganme si les gusta para seguir haciendo más. Si no hay ninguna pregunta, pues cierro. Nomás los voy a dejar con algunas, algunas palabras motivacionales, si se puede decir. Quería dejarles con esto, nomás algo para pensar. Sí, a mí se me hace que... Es importante, y ustedes a lo mejor ya lo saben, es importante recordarles que nunca es tarde para hacer, nunca es tarde para nada. Por ejemplo, si quieren sacar una canción o un álbum, canciones que ya están grabadas, que no las han sacado, nunca es muy tarde para hacer eso. Nunca es muy tarde, por ejemplo, de tomar la música o el audio como profesión en vez de hobby. Nunca es muy tarde de abrir un estudio. Ofrecer tus servicios, ya sea de grabación, ya sea de enseñanza, edición, lo que tú quieras. Nunca es muy tarde para incursionar a eso. También nunca es muy tarde en aprender. Si creen que ya se les pasó porque ahorita ya está en una otra etapa de sus vidas, todos siempre seguimos aprendiendo y a veces sí se vale tomar un poquito de las horas de nuestro día para dedicarlas a mejorar lo que nosotros hacemos y de cierta manera ya poder envolvernos más en el mundo de la manera que nosotros queremos, ¿no? Nunca es muy tarde para empezar hábitos nuevos. Sé que mucha gente cree que la gente no cambia, pero en mi experiencia sí. Y he visto últimamente, no sé ustedes, a veces yo siento que nomás soy yo que veo, ¿cómo se dice? Patrones así, pero he visto que mucha gente está mejorando para bien. No, gente alrededor de mí que me da bastante gusto. Si ustedes también lo ven, pues me da mucho gusto. Pero sí, nunca es tarde para cambiar hábitos, ¿no? Si crees que hay hábitos de tu vida que si ya soy, ya llevo 10 años haciendo lo mismo. O sea, muchas veces cambian por circunstancias. Nos mudamos, cambiamos de lugar de donde vivimos y inmediatamente cambian nuestros hábitos porque nuestro exterior cambió, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cambiar a eso, pero también nunca es tarde de hacer cosas. Yo he estado haciendo cambios también en mis rutinas en la mañana y cosas, así que siento que
estoy haciendo cosas que nunca había considerado y estoy haciendo cosas de ejercicio así, ¿no? Pero estoy contento con eso y se me hace que sí, nunca es tarde. Veo a mis papás, también mi papá que agarra hábitos nuevos, muy buenos, muy positivos, que me da bastante gusto, y familiares también. Así que sí, nunca es tarde hacer hábitos nuevos. Y yo sé que tenemos muchísimas cosas que hacer. Algunos de nosotros nos dedicamos 100% a esto, algunos de nosotros también lo hacemos nomás como hobby, lo que ponemos. Sé que también alguna gente que está mirando no tiene mucho tiempo para hacer música en estos últimos días porque tienen otras cosas que la están presionando, ¿no? Que sí entiendo. Pero sí es importante encontrar la manera, encontrar el tiempo para abrir un poco de espacio para hacer lo que te gusta. Y si no puedes, por ejemplo, dedicarte a la música las 8 horas al día como tú quisieras, siempre es bueno, dedícate una, ¿no? No dejes el instrumento que estás practicando, tu instrumento favorito. Si te gusta componer, no dejes de componer. De aquí a 5 años, te vas a dar cuenta que esa hora que le dediques al día, te va a mantener vivo. De cualquier manera, estamos en este mundo para hacer lo que nos gusta, ¿no? Si no te da tiempo para hacer lo que te gusta, pues todo tu trabajo y esfuerzo no va para mucho, ¿no? Pero si mínimo tenemos esa hora un poquito, y poco a poco vamos abriendo espacio para hacer un poco más de lo que nos apasiona, creo que todo lo demás que estamos haciendo va a tener mucho más sentido y significado. Así que bueno, gracias a la gente que se conectó, espero verlos pronto con otro programa como nuestros, abrir diferentes sesiones, ya sea de Mastermind o de algo que estoy trabajando, y bueno, espero escuchar de ustedes pronto. Nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho. Sale, adiós.